Hola, ¿nos escucháis? Hola, hola, vamos probando y esperamos a que nos deis el ok conforme nos escucháis bien. Sí, se oye, ¿me escucháis? Vale, genial. Bueno, intuimos que se oye bien y que igual no sois todavía muchos por aquí. Esperamos un poquito más, que tampoco tenemos prisa. Bueno, vemos que ya va subiendo un número por aquí, o sea que ya empezáis a ser unos poquitos más. Vale, perfecto. Hola, Mariquita Flamenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de tenerte por aquí otra vez, un día más con nosotros. Pues ahora sí que sí, si queréis, vamos empezando. Genial, pues empezamos. Bueno, primero de todo me presento por todos aquellos que no me conozcáis. Yo soy Raquel del equipo Social y bueno, hoy estamos por aquí para hablar con vosotros de algo muy diferente a lo que no estamos acostumbrados a hablar y es sobre todos los productos lifestyle que tenemos en Freshly y también sobre una vida un poquito más sostenible. Además, eso no es lo mejor es que hoy nos acompaña Laura, que ella os podrá contar un poquito, mucho, un poquito más sobre todos esos productos y también sobre su diseño. Así que si quieres contar un poquito sobre ti, sobre lo que nos puedes contar, pues genial, Laura. Hola, hola a todos. Bueno, estoy un poquito nerviosa, que es la primera vez que aparezco así en un directo, pero bueno, ya como me ha presentado mi compañera, yo formo parte del equipo de diseño y bueno, desde el equipo de diseño de Freshly es desde donde hemos desarrollado todos estos productos más de lifestyle, más estilo accesorios y nada, y aquí estoy para resolver cualquier preguntita y comentarlos un poco. Y seguro que también tienes un montón de curiosidades que traernos de cómo se han hecho esos productos y el diseño de cada producto, que seguro que ni yo sabía, Laura, segurísimo. Así que vamos a aprender un montonazo, seguro. Bueno, por ahora vemos que todavía no sois muchos, pero bueno, vamos tirando con el directo. Si quieres ir contándonos un poquito para ir haciéndote a este directo y demás, Laura, ¿tienes algún producto favorito de Lifestyle? ¿Alguno que digas, pues me quedo con ese? Bueno, a ver, todos son como pequeños hijitos que los queremos un montón, ¿no? Tanto yo como todo el equipo. Pero sí que quizá el producto que destacaría un poco más y que le tenemos como mucho amor es al neceser, a la Freshly Fans Bag. Que de hecho la tengo por aquí, os la voy a Sí. enseñar también porque a ellos les gusta muchísimo poder verlo, así como más en persona. Mirad, aquí la tenemos. Y cuéntanos, ¿por qué lo escogerías como tu favorito? Bueno, es que este producto es que es algo que sí que hicimos como totalmente personalizado desde cero para nosotros. Entonces, aparte de que es, bueno, íbamos como siempre en todos los productos, buscamos la sostenibilidad, es material, es en algodón orgánico, pero sobre todo a nivel de diseño, lo que es súper guay es que aquí pudimos como reflejar toda la esencia de Freshly, ¿no? También era un gran reto porque hasta el momento habíamos hecho cosas pues un poco más. No, como no tan características de la marca, pero aquí sí que teníamos que reflejar todo lo que Freshly significa visualmente. Entonces era, bueno, a ver, ¿cómo hacemos el diseño de este neceser? Y era, ¿cómo recogemos todo lo que Freshly representa y todo lo que queremos transmitir y nuestros valores en un pattern para este producto? Y al final la verdad es que quedó como Quedó muy muy chulo. Freshly, quedó muy Sí. Freshly. Yo creo que el objetivo conseguido, Laura. Sí, luego aparte también que es el formato en sí, es todo hecho a medida, entonces también era muy guay poder ver cómo coger y sacar un neceser que realmente fuera lo más funcional posible y que para nuestros clientes pues pudieran llevarse sus Freshlys a todas partes porque
Porque claro, pues a lo mejor en otros formatos pues no te acaban de encajar, o los productos no caben, o cosas así, ¿no? Y aquí la verdad es que tiene la medida exacta para que te quepan. Es perfecto, la medida, los botes de champú. La medida es genial, porque también además, por mucho que no lo llenes, también cuando quieres llevar cositas pequeñas, es muy flexible, además es muy versátil y se adapta mucho a todo. Entonces, por mucho que lo veáis súper grande, realmente también, si no va lleno, pues se puede hacer como mucho más pequeñito, se puede reducir y al final cabe en cualquier mochila. ¿Tú lo sueles utilizar normalmente? Yo un montón, porque además es que tengo la familia pues un poquito más lejos y sí que voy los fines de semana normalmente, bueno, cuando puedo. Entonces me lo llevo siempre, vamos. Y un truco, por si os requiere. Los trucos siempre van bien, te lo agradeceremos un montón. También esto ya lo hicimos cuando desarrollamos el diseño, el pensar en que pudiera ser súper versátil. Y bueno, muchos clientes a lo mejor ya tienen las cotton bags, estas, los neceseres más pequeñitos, ¿sí?, que tenemos. Pues un poco la idea es que esto también pueda complementarse y que estos más chiquitines funcionen como, ¿cómo se dice?, como para separar el espacio dentro y poder organizar como organizadores. Esa es la palabra. Yo la verdad que lo utilizo también como tú, incluso cuando voy a pasar una única noche fuera de casa, me caben todos mis fresnis que necesito para la rutina de noche, igual también el limpiador para la rutina de mañana y pues igual el pijama, o sea, es que al final me caben cosas. Muchísimas cosas, así que os lo recomendamos un montón. Mira, por aquí nos dice Juani que le encanta el neceser. Baby de Chris nos dice que vale mucho la pena, que es una maravilla, que la recibió y la calidad está genial. La verdad es que, bueno, ¿qué os vamos a decir nosotras? Si ya os estamos diciendo que para nosotras es un must, que no puede faltar, porque nos lo podemos llevar a todas partes. Así que, bueno, mira, vemos que por aquí tenéis los links. Si queréis ver un poquito más sobre ella, pues aquí podéis acceder y verla desde nuestra web. Y bueno, siguiendo un poquito con el directo, así como pregunta un poquito más de los inicios, ¿cuál fue el primer diseño de Lifestyle que hicimos aquí, Laura? Pues el primero fue el cepillo de dientes, el Pure Freshness. La verdad es que esto sí que fue también un reto muy grande, porque salimos de lo que era nuestra línea de productos habitual y claro, era como un proceso muy diferente, otros tiempos de producción, otros materiales, y fue súper interesante. Un poco surgió también como para acompañar a la pasta de dientes por Freshness, vale, que era de, bueno, a ver, estamos ofreciendo aquí un producto natural, pero ¿por qué no dar también la opción de utilizarlo con un complemento que también sea sostenible, ¿no? Entonces sacamos como este cepillo de dientes hecho en bambú, que la verdad es que es muy guay. Al principio solamente pudimos sacar como un color y lo hicimos pues para que fuera alineado también con la pasta, que todo llevara como la misma imagen, pero bueno, ahora ya tenemos 5 colores. La verdad es que es algo que nos pedían muchísimo y bueno, yo también lo veo muy útil, porque es eso de pelearte de, bueno, ese cepillo era el mío o no, ese otro era el mío, y tener que marcarlos con bolis, así que es algo que nos lo habíais pedido mucho y bueno, como los tengo por aquí y sé que os gustan un montón, también os los vamos a enseñar. Mira, además también colores muy freshly, ¿no? Claro, o sea, al final, mira. Sí, bueno, un poco la idea era esa, que se pudieran diferenciar, que si tenemos una gran familia, que al final Freshly está pensado, o sea, es para toda la familia, que pudiéramos tener todos nuestro cepillo y no confundirnos. Al final es algo súper importante. Y el primero fue este, ¿verdad? El primero fue el Mint, sí. El primero fue este de aquí, que como podéis ver, la parte superior es como natural de bambú, o sea, se puede apreciar incluso el bambú, con la F de Freshly aquí grabadita, y luego tenemos pues la parte de abajo con cada una pues con su color, que al final ya os digo, o sea, son colores muy 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 Freshly y súper chulos para toda la familia. Y bueno, hablando un poquito más de los cepillos, cuéntanos por ejemplo la dureza del cabezal y demás. Bueno, es una dureza media, la idea es que pueda servir para todo el mundo, entonces es un poco como para más estándar, ¿no? No vale. ni muy dura ni muy blandita. Son bastante suaves. Exacto. Yo para mí la encuentro perfecta. Es que es una pregunta que también nos preguntan muchísimo y yo la encuentro, bueno, mira, a ver, no sé si por aquí se puede apreciar así cuando la tocamos un poquito, pero bueno, para que lo podáis ver al final.
es un poquito eso, básicamente. Así que nada, ¿y alguna traba que te hayas encontrado así con este primer diseño? Porque claro, al final lo que nos contabas era el primer diseño de un producto lifestyle. Entonces, algo que nos quieras contar así, alguna anécdota, si te viene a la cabeza, si no, pues pasamos a otro producto y... Bueno, lo único eso que comentábamos, que era de, bueno, ¿y cómo lo van a diferenciar? Y pensamos, bueno, pues tenemos los stickers, pueden poner los stickers. En verdad muchísima gente lo hacía, claro que sí. Sí, en verdad mucha gente lo hacía. Y ¿sabes otra cosa que también me gusta mucho de ellos, Laura? Tanto la medida como la forma que tiene para agarrarlo, creo que se adapta muy bien a la mano, bueno, al menos a la mía, no sé si a ti te pasará, si tú lo notarás, y también es un producto que pesa muy, 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 muy poquito, o sea, es muy ligero al final y muy cómodo. Así que ya sabéis, si queréis pues eso, adentraros un poquito más a la vida sostenible y por ahora no los habéis probado, pues aquí también os dejamos el link en el chat para que podáis saber un poquito más sobre ellos. Si te parece, vamos pasando un poquito más. ¿Quieres comentar alguna cosita más sobre la Freshly Fans Pack? Bueno, la verdad que, o sea, ahora que tenemos aquí a un montón de gente conectada, también un poco, no sé si nos queréis comentar alguna cosita vosotros de qué os parece el diseño, o si lo tenéis en casa. Lo mismo de los cepillos, también sería muy guay saber qué os parecen los nuevos colores, si tenéis algún favorito. Eso siempre nos encanta saberlos. Sí. Ya sabéis que por el chat, bueno, estamos aquí leyendo todo aquello que vaya entrando, pues dentro de nuestras posibilidades os vamos contestando. Y también, si nos queréis contar vuestras rutinas o productos que os caben en la Freshly Fans Bag, pues estaremos súper encantadas de saberlo, porque al final también nos encanta conocer todas vuestras rutinas y todas vuestras cositas. Así que bueno, también había preparado por aquí dentro muchos más productos de Israel, así que si quieres vamos abriendo y también voy a enseñar qué es lo que tenemos dentro para que veáis la capacidad de almacenaje que tiene. Todo bien puestecito así, mira. Por aquí tenemos, a ver... Mirad todo lo que cabe, ya veréis ahora que a la que vayamos sacando, yo creo que parece que ya va sacando como la muchacha del Doraemon y al final caben muchísimas cosas. Así que, ¿quieres empezar por alguno en especial? El primero que pilles. Pues espera. La Blueberry. Ah, muy bien, este es de los últimos que hemos sacado. ¿La abro yo? Vale, sí. Si tú quieres ir contando algo sobre ella, pues genial. Sobre el diseño, qué es lo que habéis pensado para hacerla, qué habéis tenido en cuenta. Bueno, aquí es que ya teníamos antes como el precedente de la que sacamos para Freshly Kids. Es muy chula también, yo de hecho tengo que confesar que antes de tenerla siempre utilizaba la de Freshly Kids porque me encanta, al final sí que es chula. ¿Tú también? Vale, pues mira, sí. De hecho sale mucho en los directos de Twitch que siempre utilizamos muchos productos de Kids que nunca lo diríamos, pero ahí están, nuestras rutinas incorporadas. Entonces cuéntanos, por ejemplo, la cuerdecita, el material... Sí, bueno, a ver, esta, sobre todo la diferencia es que es natural, o sea, es que es 100% natural y se nota un montón porque yo era un producto que ya usaba anteriormente de otras marcas, pero la verdad es que, o sea, me ha encantado este en concreto porque es que la mojas y enseguida se ablanda y es súper blandita y súper suave. Tiene una textura que te pasarías todo el día echándola, la verdad es que sí. Y además es que en mi rutina de limpieza, o sea, siempre utilizo el jabón para la cara, el Rouge Quartz, y claro, al sacar la esponja con Jack esta ha sido genial, porque es que lo mejora un montón toda la experiencia. No, la verdad es que yo la utilizo un montón, a mí me encanta. ¿Tanto de día como de noche? Sí, tanto de día como de noche. Muy bien, sí. Qué guay, muy bien, muy bien. A ver, mira, Vero está por aquí. Hola, Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, nos dice que ha pedido la esponja a los Freshly Days y que tiene muchas ganas de probarla. Pues ya sabes, nosotros también tenemos muchísimas ganas de que nos hagas saber qué te ha parecido, así que haznoslo llegar, ¿vale? Esperaremos tu opinión. Y por ahora no tenemos ningún comentario más, así que nada, seguimos con nuestro directo. También una de las cosas que, como comentaba también Laura, una de las cosas muy importantes de esta esponja es que es de origen vegetal y que procede de la planta, de la raíz conjar, ¿verdad? Que al final es algo súper curioso. Que bueno, como ya os dijimos también en el anterior directo, pero siempre me gusta decirlo porque es como súper interesante,
importante, en la web también, en todos los links que os vamos mandando, podéis ver allí todos los ingredientes y de qué están hechos, y si apretáis encima de cada uno, se os abrirá como una pestañita, en la que podemos ir apretando y se va desplegando pues cada ingrediente y explicándote pues un poco los beneficios y de dónde viene. Y también te pone la planta de dónde viene, sí, que al final es súper curioso. O sea, yo lo veo y alucino. O sea, siempre me quedo embobada mirando de dónde provienen los muy guay, porque es que es eso, es 100% natural y claro, es biodegradable y es que... O sea, vamos, es una maravilla. A mí me encanta. Es muy chula, la verdad. Yo la verdad es que sí que es cierto que en la rutina de mañana me gusta... Bueno, estoy acostumbrada, igual pues para ir más rápido, cojo y el rose quartz con las mismas manos, con los deditos, pues ya me voy aplicando el rose quartz con las manos. Pero por la noche, que yo soy de estas de ducha de noche siempre, sí que la tengo allí al lado de la ducha, que tengo como un... que me viene genial que tenga la cordecita porque tengo un colgador. Entonces la pongo allí y pues en la misma ducha me doy con la esponjita, con el rose quartz, y la verdad es que se nota mucho. Al final también te queda la piel como realmente más limpia. Sí, 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 se nota mucho. Suave. Sí, sí. Bueno, a ver si tenéis alguna cosita más. Por ahora no. Así que nada, vamos pasando, si queréis, a otro de los imprescindibles. Que bueno, yo siempre digo que me cuesta mucho escoger favorito, pero una de mis favoritas es la Tote Bag, porque al final... la utilizo para todo, o sea, tanto para ir a la playa, como para ir a comprar, como para venir aquí a las oficinas. Es un must que no puede faltar, y la tenemos por aquí dentro también. Mira qué chula, además yo creo que el tamaño es ideal, o sea, es perfecto. No acaba de ser ni muy grande ni muy pequeñita. ¿Nos quieres contar? También te voy a decir, el dibujo que tiene es una pasada, o sea, es súper chulo. Si realmente te paras a mirarlo, es súper original y también pues muy Freshly, como no, Laura. Bueno, esto era también un poco como lo del neceser, que al final queríamos reflejar todo lo que Freshly significa y todo lo que en nuestros valores relacionados con Planet First, con sostenibilidad, en todo lo que estamos involucrados y un poco todo lo que nos importa en esta tote. Entonces por eso aparecen un poco como todos un montón de iconos, claro, la patita que tenemos asociada a nuestro valor de los animals. Un poco el de natural, el aguacate, algunas frutitas por aquí, o sea, era un poco reflejar todo esto. Es súper chula, sí. La verdad es que es chulísima y además también es de algodón, ¿verdad? También. Sí, es algodón 100% orgánico. Y además es que es muy, o sea, es gustosito, no es para nada, o sea, como que sí, se adapta muy bien. No es como otros que pueden ser como más rígidos, sino que se adapta muy bien. Yo creo que tiene la consistencia perfecta. La verdad es que la tela es súper resistente. O sea, sí, yo la llevo para todas partes. Me la llevo a la playa, la uso a veces también para ir a la compra, o incluso de bolso. Ahora en verano, sobre todo, sí, es que también. Prácticamente la llevo siempre como, la rote. Es que es comodísima. O sea, es que te la pones en... Es que se adapta a ti, ¿no? Yo, por ejemplo, que no soy mucho de llevar bolsos, la tote, la verdad es que se adapta un montón a mis necesidades, por eso la utilizo un montón. Pues lo más interesante también es eso, es que es algodón orgánico y es de cultivo ecológico, o sea que eso, la verdad es otra que... de las cosas también a resaltar, porque es súper importante para nosotros eso. Sí. A ver, por aquí, si nos han dicho si la han probado, si la tienen con ellos y demás. A Vero nos dice que le encanta, que es súper bonita y que le chifla, que tiene que hacerse con ella, igual que con el neceser. Pues sí, desde luego que sí, Vero. Así que ya nos contarás, como siempre, cuando lo tengas contigo, a ver qué te han parecido. Pero sabemos que eres muy Freshly, o sea, que te van a encantar segurísimo, vamos. Pues y bueno. ¿Alguien más que la tenga por ahí y que quiera compartir también pues cómo la usa y un poco de experiencia? Al final nos encanta saber, o sea, ya sabéis, cualquier cosita nos vais diciendo, que nos encantará saberlo. Nos encanta escuchar, la verdad, el qué opina la gente luego de todo esto que vamos sacando, porque claro, nosotros lo vemos un poco como desde dentro y salimos enamorados de estas cosas, pero bueno, luego al final es saber también que al cliente le gusta, es que es como súper gratificante. Exacto, sí, es como la mayor de las satisfacciones, ¿no? Y que luego también hay muchas cosas que las hacemos precisamente porque el cliente nos ha dado este feedback, porque por ejemplo el tema de cepillos de dientes que comentábamos antes, sí que un poco como que ya veíamos de, bueno, pues si tienes dos en una casa no los puedes diferenciar,
pero sí que la verdad es que nos lo habíais pedido varias veces y al final fue un poco como, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a sacar más colores. Ya hemos visto que el producto en sí gusta y la gente lo quiere, pues quieren más colores, vamos a hacer más colores, vamos a hacer, no dos, vamos a hacer cinco. La verdad es que sí, porque al final es lo que dice Laura, o sea, estamos en contacto con vosotros tanto a diario que nos encanta escucharos y, como siempre decimos, hacer vuestros sueños realidad. Así que, ya sabéis, cualquier cosita nos vais dejando aquí por el chat, que nos encanta leeros. Así que, bueno, si te parece, vamos con otro de los imprescindibles, que la verdad es que yo aluciné cuando salieron. Yo no los conocía y jamás había probado un producto así. No sé si tú habías probado un producto como los Cotton Patch, Laura. Pues no, antes. No era muy usuaria de esto, de este tipo de producto anteriormente, la verdad. A mí me pasaba exactamente lo mismo hasta que los probé. Y realmente dices, wow. Mira, de hecho os lo voy a enseñar cómo viene y todo para que os hagáis una idea. Viene en esta cajita y viene la bolsita dentro, que es así como de red, que también es perfecta, bueno, tú nos lo dirás mejor, pero también es perfecta para poder meter en la lavadora, sí, y lavarlos todos juntos, porque como tiene esta red, deja como que pase el agua, ¿no? Me imagino, y que puedan lavarse mucho mejor. Y mira, como podéis ver, por este lado es más de toalla y por este otro lado son como más finitos. No sé si se acabará de apreciar bien en la cámara, porque es un poco difícil con la iluminación que tenemos. Pero mirad, os lo voy a poner un poquito más cerca para que podáis verlo. Además también son súper esponjosos, ¿eh? Sí, a mí me gustan, sí, sí, un montón. Os pongo un lado y el otro. Tú me dices si se aprecia, Laura, porque... ¡Ay! No mucho, ¿verdad? Un poquito, pues. Este es el de la toalla, como podéis ver. Y este sería pues el lado de atrás. Sí que es cierto, normalmente se recomienda limpiarlo con el lado de la toalla, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo muchas veces también primero paso la toalla porque veo que es como que limpia más, y luego con la parte de atrás también me gusta limpiarme. No sé por qué, pero tengo esa manía. Y cuéntanos un poquito más sobre ello, sobre su diseño, como también si os habéis encontrado alguna anécdota durante él, no sé. Algo que se te venga, si no se te viene nada, pues pasamos. Bueno, un poco lo que tú comentabas, ¿no? De la bolsita, que lo guay es eso, que te sirve un poco para poderlos guardar y tenerlos juntos y ahí no desperdigarlo por el polvo de baño, pero también, que luego tiene como esta segunda función, que es de que los puedas meter a la lavadora directamente y esta es la gracia, ¿no? De luego todos los usos que les puedes dar, que luego también el tema del material es súper importante en este sentido, porque... son algodones sostenibles, o sea, son discos de algodón sostenible. También son 100% orgánicos, que sí, es algo también muy importante. Son 100% orgánicos y además tienen el certificado del Global Organic Textile. O sea, que la verdad es que esto es muy, muy interesante. Procede de agricultura ecológica también. Muy bien, qué guay. Sí. Muy bien, ¿ves? Como os decíamos, que al final hasta yo voy a aprender cosas nuevas, porque siempre se aprenden cosas nuevas, y más con Laura, que por ahora no la habíamos tenido nunca por aquí. Y esto es la verdad, antes os he comentado que utilizo mucho la esponja concha con el Rose, o sea, esto es como mi rutina habitual, vale, pero los algodones sí que los uso muchísimo más para desmaquillar, vale, ¿sabes? Sí, yo también. Sí. Principalmente, o por ejemplo ahora en verano, que igual sí que ya te has lavado el rostro por la mañana y luego a media mañana estás así como ya un poco enganchosa de la humedad que hace, sobre todo por aquí que hace muchísima humedad cerca del mar, entonces pues cojo el cotton pad con agua micelar y también me lavo el rostro, se me queda súper fresquito y me encanta la sensación. Sí. Y así como rutina, tú, para cambiar un poco de tema y irnos un poquito más allá, ¿nos quieres contar tu rutina? Porque a mí me encanta saberla y además todos tenemos rutinas súper diferentes. ¿Tienes una rutina como muy marcada o vas haciendo sobre la marcha? Voy haciendo un poco sobre la marcha, o sea, sí que tengo más marcada como la rutina de limpieza facial, pero vamos, la que yo hago es muy básica, o sea, es lo que decía, sobre todo Rose Quartz, limpiar muy bien la cara con agua y jabón. Sí que cuando, pues eso, si me he maquillado o lo que sea, o más zona de ojos, pues utilizo pues el Silky, sobre todo más para la zona muy de ojos bien, porque es así un producto más para zona sensible y este exacto, tipo de... Pero en general también lo que es agua micelar, cuando estoy muy maquillada bien, uso eso, agua micelar y cotton patch, y luego siempre me gusta como acabar con el rose, muy como bien, me da la sensación así como más de fresco. Sí, a mí también, claro, me pasa lo mismo, a sí, mí sí, me pasa exactamente lo mismo, Laura, también me gusta, yo creo que el rose nos gusta a todos, de hecho, seguramente que por aquí lo hayáis probado muchos y muchas y nos lo podéis decir. Mira, Vero en este caso nos dice que tiene los algodones, que tiene dos packs, wow, o sea, estás súper cubierta de cotton pads, Vero.
y dice que le encantan, que son tan suaves y gustosos que le encantan. Y también nos dice que se limpian genial, que ella nos limpia con una gota... Ah, muy bien, también, con una gota de Rose Quartz y que se limpian genial. Muy bien, nos encanta saberlo. Al final, la verdad es que sí, también. Yo creo que es eso, que una de las pruebas, lo que comentábamos antes, se convierten en imprescindibles. Así que, bueno, siguiendo un poquito con todos los productos que tenemos, si te parece, podemos ir con... ¿La botella de agua te parece bien? Claro. Mira, por aquí la tenemos. A ver. Os la voy a enseñar también. Y lo mismo, Laura, si nos quieres contar algo sobre ella. Bueno, esta tendría que haber bajado es la que bonita, tengo yo, que la tengo súper personalizada con todos los stickers. Bueno, tendrían que ver todas las de aquí de las office, la verdad es que sí, cada sí. uno tiene su botella, ¿eh? Sí. Sería guay haber enseñado un poco bien. Sí, sí que es cierto que aquí tenemos todo el team, tenemos la botella, todas personalizadas, es muy guay. Cada uno tiene su botella, al final, ya os digo, bueno, es muy sencillita, pero tiene pues también ese toque, ¿no? Freshly, como podéis ver aquí. Sí, aquí es que lo importante era el mensaje, porque esta botella se ha hecho con fines solidarios. Todo lo que se recauda va 100% destinado a Igua Peralsagel, que ha sido justo para la construcción de un pozo de agua en Burkina Faso, sí. que además justo el otro día nos enviaron unas imágenes de que ya lo han ya está construido y ya está en marcha, y la verdad que fue genial, porque era como, wow, mira, o sea, es que se ha hecho realidad. Exacto. Ya, ¿sabes? Sí que es cierto que muchas veces colaboramos en muchos proyectos solidarios y... Igual no eres consciente hasta eso, ¿no? Hasta que puedes ver que nos han enviado los vídeos de que el pozo pues ya está en marcha, ya está en funcionamiento, y un granito de arena es gracias a la aportación de esta botella de agua, ¿no? Que al final es lo que comentaba ella, que el 100% de los beneficios va para ese proyecto, así que ha estado súper, súper guay. De hecho, también recordaros, por si os interesan todos los proyectos, que tenemos un montonazo, recordaros también que por YouTube tenéis un vídeo en el que os contamos un poquito más sobre todos ellos, y seguro que os complace mucho el saberlos, porque seguramente que muchos de ellos colaboráis con solamente pues consumir Freshly, así que ya sabéis. Sí, un poco también es el mensaje, es lo que comentaba antes, ¿no? Del diseño, que queríamos que fuera algo como muy sencillo para que el mensaje llegara, que es lo de make your drop count, o sea, haz que tu gota cuente. Al final es que eso es lo que estamos consiguiendo entre todos, porque cada vez que alguien compra esta botella, todo va destinado a ayudar aquí, o sea, que la verdad es que el logro este de haber contribuido a un proyecto así, sea un proyecto verdad, de este sí. tipo, que la verdad es que es súper importante, o sea, esto es mérito de todos, vaya, o sea, esto lo hemos podido hacer con todos vosotros. Exacto. Gracias a vosotros, la verdad. Exacto, la verdad es que sí. De hecho, mira, Vero también nos dice que también la tiene y que conserva el agua tan fresquita que se puede meter en el lavavajillas, ¿verdad? Pues esta pregunta no te la sé contestar. ¿Tú sabes si puede...? Creo que sí. Si nos lo tiene que poner, ¿verdad? Sí, o sea, se puede lavar a mano, sí. O en el lavavajillas con ciclo corto, máximo 35 grados. Muy bien. Va indicado todo aquí en la cajita. En la cajita. O sea, aquí. La verdad es que es un más también. Y mira, Baby de Chris nos pregunta que qué tipo de tapón tiene. Es de bambú también, ¿verdad? Sí, es de bambú también. Al final también la medida yo creo que es perfecta, porque es... La puedes coger perfectamente, súper bien, y yo creo que cabe el agua justa para poder pues llevar en tu día a día, ¿no? Sí, al bueno, final es... que tampoco, sí que es cierto pues que aquí no cabe el agua que tenemos que beber a diario, pero para poder llevar a diario pues en nuestra tote bag, por ejemplo, que cabe perfectamente, creo que es una medida muy acertada. Mira, Vero nos dice que tiene que ser tan gratificante ver que hacéis cosas que realmente sirven para mejorar y poner vuestro granito de arena en proyectos solidarios. Es lo que comentaba ella también, que al final a nosotros nos gratifica mucho, pero a vosotros también nos tiene que gratificar muchísimo, porque al final si no fuera por vosotros tampoco sería posible, así que os lo agradecemos un montonazo desde aquí.
Y bueno, para finalizar así, me gustaría si tuvieras alguna cosa, como alguna innovación así que contarnos, algo con lo que estemos trabajando, que se pueda contar, claro, porque bueno, trabajando, siempre estamos trabajando en un montón de cosas, en un montón de sorpresitas, porque ya sabéis que nos encanta siempre tener cosas nuevas que enseñaros y que ofreceros, pero algo así que se pueda contar, que digas, pues mira, me gustaría destacar esto. Sí que es cierto que al final... siempre estamos buscando pues el mejorar, ¿no? Y el adaptarnos un poquito y el cada vez pues ser un poco más sostenibles con los diseños y demás. ¿Tienes alguna cosita que nos puedas contar? Bueno, en cuanto a nuevos productos de lifestyle, realmente no, pero sí que es verdad que estamos súper centrados en seguir trabajando en innovar para ir consiguiendo ser cada vez más sostenibles, o sea, ir mejorando en todos estos temas, en cuanto a materiales, a diseño de los productos en general, es súper importante y hoy en día es vital. Entonces, sí que estamos haciendo muchas cosas en este sentido. Y, por ejemplo, a lo mejor, no sé si algunos clientes igual ya han podido tener contacto con esto, pero algo que justo logramos hace muy poquito es conseguir cambiar algunos envases de los productos por tubos de cartón. Y parece como que tubos de cartón, como bueno, pues ¿qué tiene esto de innovador? Realmente es que en el mundo de la cosmética es muy complicado. Claro, porque piensa que el producto dentro pues es líquido y tiene que tener una estanqueidad ese envase y luego también proteger la fórmula. El cartón en sí es un material poroso que absorbe, o sea que ahí hay un reto muy grande y la verdad es que ya lo hemos empezado a probar con varios productos y es una novedad súper importante. O sea, conseguir llegar a tener un envase que sea todo hecho con cartón, esto en cosmética es todo un reto, y justamente ahora en esto estamos muy, muy centrados. Yo estoy segura de que lo vamos a conseguir, Laura. La verdad es que eso, el tener proyectos así, mini proyectos que cada vez nos van haciendo pues que eso, que Fresly sea más grande, ¿no? Y que aporte pues más valor al planeta, yo creo que es genial, así que seguro que lo conseguimos, así que muchísimo, muchísimo ánimo. Mira, y vemos que ya nos han dicho alguna cosita más por aquí. Mira, Vero nos dice que a veces pone dentro de la botella de agua unas rodajitas de limón y así beber agua fresquita con sabor. La verdad es que es una ideaza y por aquí también, por la oficina también lo he visto, ¿eh? Así que sí, te ha copiado la idea. Mira, Sarai nos dice que hola, hola Sarai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos dice que le ha llegado el pack de crema reafirmante, aceite y serum y no sabe muy bien los tiempos en los que tiene que usarlo. Ayuda. Mañana, tarde, noche, por separado, los tres juntos. Sería genial que me dijeras qué crema reafirmante te refieres, a la Blue Market. Entiendo que te ha llegado la Blue Market, el Red Velvet y el Green Vitamin. Si es así, me lo confirmas y encantada de decirte el orden y la mejor forma de utilizarlo. Creo que la crema reafirmante igual se refiere más a corporal y puede ser que vale, sea la sí, body claro, flame. Es verdad. Sí, yo la verdad es que sí me ponía a rostro, pero sí, tienes toda la razón. Sí. Vale, entonces genial. Pues sí, entonces se refiere totalmente a los corporales. Genial. En este caso sería normalmente nuestra recomendación, como siempre digo, y soy muy pesada insistiendo en eso, pero es verdad, o sea, al final cada uno es muy importante que escuchemos a nuestra piel y listo. Pero en este caso, siendo los corporales, nuestra recomendación es el body oil siempre aplicarlo después de la ducha con la piel ligeramente húmeda. No hace falta, o sea, secar así a toquecitos con la toalla, no hace falta que esté como recién salida de la ducha, pero sí un poquito húmeda, porque al final ya verás que es un producto que se puede extender mucho mejor de esta forma. Lo puedes aplicar también en seco, ¿eh? No hay ningún problema, pero no, normalmente lo recomendamos de esa forma. Y luego la body flame, una vez se absorba el body oil, puedes incluirla en cualquier momento del día, cuando se haya secado o pues si prefieres aplicarla por la tarde. Sin embargo, el hyaluronic, que en este caso sería el serum corporal, siempre recomendamos aplicarlo en la rutina de noche, justamente antes de ir a dormir, porque al final es un producto que recupera toda la energía del día y todo ese cansancio de las piernas, de las piernas o de todo el cuerpo. Otra de las preguntas que también nos preguntáis mucho, que si se puede aplicar por todo el cuerpo. Y la respuesta es sí, lo puedes aplicar por brazos, barrigas, de hecho yo lo tengo y verás que te va a encantar porque es eso, o sea, realmente es fresquito, no aporta una sensación de frescor que llega a molestar, pero sí que alivia, ¿no?
Es una sí. ¿Tú lo sueles aplicar a diario, sí, no? Sí. O sea, por la noche antes de irme a dormir muchísimas veces. Esto que te notas es que así como las piernas más cansadas. Y bueno, y ahora en verano que hace calor, es exacto. Ahora todos los días. Cuando llevas alguna sandalia que ha hecho mucha calor, que tienes pues la zona un poquito más hinchada, ¿no? Por la retención de líquidos, también va genial. Lo aplicas y lo notas un montón. Incluso después de hacer ejercicio también que notas muchísimo. Así como los músculos un poco más. ¿Sabes lo que me pasa a mí? No sé, yo no sé si es cosa mía, Yo esto es a nivel experiencia personal totalmente, o sea que igual para nada es vuestro caso, pero yo noto que cuando hago deporte, tampoco hago muchísimo deporte, pero cuando hago deporte después me lo pongo y me da la sensación de que al día siguiente no tengo como tantas agujetas. No sé por qué, no sé si es cosa mía, pero de verdad que lo noto, porque yo soy de tener agujetas, ya te digo, porque tampoco hago mucho deporte. No hacemos mucho deporte, ¿no? Bueno. No, mucho no, pero sí que por eso te digo que cuando hago deporte es como que me va súper bien para darme así un masajito después. No, porque yo es que soy de tener muchísimas agujetas, ya te digo, bueno, será la falta de costumbre. A ver, ¿qué más decís por aquí? Exacto, mira, Vero dice que esperará que se absorban y pasará al siguiente producto. Exacto. Sarai, esto es lo que nos habías comentado antes. Y Baby de Chris nos dice que cómo se recicla la pasta de dientes. De hecho, tenéis en la web, en cada apartado tenéis preguntas más frecuentes y podéis ver cómo se recicla cada producto por partes, tanto el tapón como la etiqueta, como el envase así. Así que te animo a que los mires de todos los flashlists que tengas para poder comprobarlo y hacerlo de la mejor forma. ¿Qué más? Vero nos dice que ella los usa por la noche después de la ducha. Genial también. De hecho, yo también. Yo normalmente, como decía antes, como yo soy de ducha por la noche, también suelo utilizar como toda la rutina más completa por la noche. Así que de esa forma también está genial. ¿Qué más? Mira, Sara nos decía que sí, que era la Body Fake, que sí. Muchas gracias. Así que nada, muchas gracias a ti por preguntarnos y estar aquí con nosotros. De hecho, es el... Mira, también os pasamos por aquí el enlace por si queréis echarle un vistazo, porque al final es el Powerful Body Trio, que es el pack perfecto para todo el cuerpo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver... Mira, Sarai... No, Saria Not nos dice, hola, aquí tenéis una super fan. Hola, ¿qué tal? Nos encanta saberlo, nos encanta que nos sigáis tanto. Así que nos pregunta que me cuesta un poco hasta ver, de verdad. Yo me he hecho el body oil en la ducha, pero solo en piernas y caderas. También sirve para brazos y barriga, ¿veis? Es lo que os decíamos. Al final es para todo el cuerpo, o sea, te lo puedes aplicar en todo el cuerpo. De hecho, te va a encantar. Vera dice que claro, que ella también se lo da por todo el cuerpo. Tú también lo aplicas en... Yo normalmente soy de corporal todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Además es que va muy bien para zonas así que tienes pues como codos o tal, exacto, que necesitan más hidratación. O por ejemplo, yo tuve un pequeño percance hace un año y algo y en la cicatriz. También ahí lo he usado muchísimo. Y o sea, que te ha venido genial. Mucho, ¿verdad? Sí. O sea, a ver... Tampoco sé lo que habría llegado a pasar si no lo hubiera usado, pero sí que con este tipo de cicatrices que dejan como mucha marca, solamente con la sensación de la piel, de que ya no te estira tanto y de que no está reseca y es como... Alivia muchísimo, sí. Muy bien, qué guay. Funciona muy bien también para eso. Pues ya sabéis, para eso también ideal. Pues eso, Vero nos decía que ella se la da por todo el cuerpo... Y Cabrus87 nos dice que ella se la da en las piernas y sobre todo, bueno, por todo el cuerpo, imaginamos. Así que nada, bueno, por ahora, como siempre, saludar a Calle Guti, que la tenemos por aquí nueva, así que nada, bienvenida Calle, un placer. Muchísimas gracias por empezar a seguirnos durante este directo. Y por ahora, si no tenéis ninguna dudita más, pues lo vamos dejando por aquí, que ya llevamos un buen rato charlando, que bueno, que nosotros nos quedaríamos mucho rato con vosotras hablando, ya lo sabéis, que nos encanta charlar con vosotros. Mira, Cintia nos dice que hola, ¿qué tal? Pero bueno, si no tenéis ninguna cosita más, ninguna duda que queráis resolver, ya sabéis que al final para nosotros es... súper guay el poder resolver todas aquellas dudas como de tú a tú. Cintia nos pregunta que si ya nos vamos. Si tienes cualquier cosa que nos quieras preguntar, hemos estado con Laura hoy aquí, no sabemos si es que te acabas de incorporar, pero bueno,
Hemos estado con Laura hoy aquí, que es del equipo de diseño, nos ha enseñado todos los productos lifestyle que tenemos. Bueno, de hecho también, mira, antes de acabar, si lo quieres enseñar ya como de pets, tengo también aquí el bambú brush. ¿Qué más tienes aquí? Ah, mira, a ver. También me he dejado uno de los colores, el naranja. Ay, sí. Sí, claro, yo decía, son cinco. Sí, me has dicho cinco, digo, yo veo cuatro, pero es verdad, son cinco, pues ahí estaba. Claro, sí que ya tenemos la, es muy chulo. La familia al completo. La familia al completo, sí, sí, total. Estaba en naranjita. Es muy chulo también el naranja, ¿eh? De hecho fue uno de los favoritos cuando salieron en la publicación, que una de las primeras, sí, publicaciones, se dijo mucho que el naranja encantaba. Bueno, a mí me gustan todos, yo creo que es que el combo así ideal... Bueno, también puedes ir variando. También, es verdad. Pero duran un montón, pero... Entonces tienes que vivir sola o, bueno, ponerte los separados. Bueno, para eso no serviría. Uno para cada día de la semana. Totalmente. A ver... Si nos habéis dicho alguna cosita más por aquí... Mira, nos dicen que acaban de llegar... Que acaban pets, de llegar... Han visto pets ya. Ah, sí, es verdad. Hay un perrito por aquí. Qué guay. Bueno, mira, aquí tenemos el bambú brush, que también es una pasada. Como podéis ver, el asa es de algodón. Luego, todo lo que es el cabezal se llamaría, ¿no? Sí. Todo esto es de bambú, también natural, que creo que se puede apreciar súper bien en la cámara. Y luego las cerdas son de cáñamo, ¿verdad? Sí, las cerdas también son de origen natural. Sí, la verdad es que, de hecho, este creo que ya lo hemos hasta usado. No sé si se aprecia, sí, mucho, pero yo creo que lo tenía yo, así que seguramente que alguno de mis perritos lo ha podido usar. No sé si se apreciará por cámara, pero al final también es tan gustoso, o sea, al final, pues eso, lo que comentábamos, ¿no? El apreciar realmente algo de un producto que realmente lo ves, lo tocas y... notas natura, ¿no? Y es súper guay, la verdad. El saber, pues eso, que son sostenibles y que al final biodegradables también, es muy guay. Y ya os digo que hipnotiza a los perritos. De hecho, ayer pusimos un vídeo de uno de los perritos con el bambú brush y es que lo acaricias y se quedan dormiditos. Digo, no sé qué tiene, pero los hipnotiza. La verdad es que sí. Bueno, es que eso era también un poco lo que buscábamos con este cepillo, porque al principio estuvimos como haciendo mucho bench, mirando a ver qué hay de también este tipo de cepillos. Super... nuevo para nosotros, ¿verdad? Sí, Laura, sí, sí. Porque no habíamos hecho nada por el estilo. Sí, pues un poco la idea era esa, que no fuera un cepillo que tú coges por el mango y que fuera muy agresivo, sino que fuera algo que pudiera servir para todos los tipos de pelo de perritos, pero que además fuera como la experiencia, ¿no? De que es un momento que compartes con tu peludo y estás ahí, pues como que lo acaricias, ¿no? Y por eso un poco también la gracia de poderlo sujetar así, que es como la experiencia es totalmente distinta. Es totalmente, yo sí lo afirmo, ya te digo. ¿Tienes peluditos tú en casa? Yo no, pero tienen mis padres. Muy bien, o sea, como casi. Sí, lo ha probado, pero aseguro. Es súper fan de Presley Pets. Muy, o sea, bien, tiene qué todos guay, los productos. Qué guay, me encanta saberlo. A ver si nos decís alguna cosita más. Otro día se puede hacer mientras resolvéis una rutina de make-up con Freshly. Ahí dejo la idea. Genial. Nos encanta saberlo. Al final, todas vuestras ideas, ya sabéis que nos las apuntamos súper con mucha importancia, vamos, y que siempre trabajamos en ella. Todo lo que es posible, pues claro que sí. ¿Por qué no? Y mira, Juani dice que le acaba de llegar un pedido y que aún no lo ha probado, que lo probarán, pero es para su perrita Nina. ¡Ay, qué guay! Me encanta saberlo, Juani. Pues ya nos dirás por Instagram. Al final estamos muy, muy en contacto con vosotros, así que desde Freshly Pets, si nos quieres contar la experiencia que has tenido con Nina, nos encantará saberla. Pero estamos seguros de que le enamorará. Al final, cuidarlos también de la forma más natural, a mí es una de las cosas que me ha enamorado y que ya, pues, no puede faltar en casa, la verdad. Así que nada, por ahora yo creo que ya sí que no tenéis nada más que decir. Por ahora no me va entrando ya ningún mensajito más. Así que nada, como siempre, pues eso, agradeceros muchísimo que estéis aquí, que hayáis pasado este ratito con nosotras y que nos hayáis dedicado este tiempo, que para nosotros es un placer. Al final, ¿te ha gustado estar aquí, Laura? Bueno, me ha encantado. Vuelvo cuando quieras. Sí, sí. Qué bueno, qué guay, Laura. Pues me encanta también saberlo. Al final también, pues para mí es genial que nos lo digas. Seguramente que te volveremos a fichar con alguno porque ha estado súper interesante y seguro que ellas también, pero bueno, yo he aprendido un montonazo. Así que muchísimas gracias guay, también genial por venir.
Pues nada, chicas, mira, Vero nos manda besitos y corazoncitos, pues lo mismo para todos vosotros. Muchísimas gracias, muchos besitos y hasta pronto. Que vaya muy gracias. Bien. Hasta, adiós. Adiós. Pronto.